last game. Recorriendo la provincia de Buenos Aires, esta vez nos vinimos hasta Azul, nos metimos bien en el centro de la provincia, una ciudad que es cerealera, una ciudad donde se crían bovinos, pero hoy en día eso no nos importa, vinimos en materia deportiva, vinimos a buscar a Federico Del Bonis, el hombre del momento, el hombre que le dio al deporte argentino la chance de por primera vez quedarse con la ensaladera, obviamente si nos referimos al mundo del tenis. Vinimos a buscar a Fede, vinimos a buscar a su familia, queremos saber dónde jugaba el tenis, a qué colegio iba y demás. Todo eso y mucho más en este especial que hicimos en Cueve Noticias. Era un chico buenísimo, re humilde. La verdad que no, un pibe que no daba ganas de tratarlo. En su momento era... Después se fue el Viti, nosotros no lo vimos más. Pero acá fue un pibe barro. Era un chico, yo no me acuerdo bien la edad, pero no, un pibe muy bueno. La verdad, acá fue un espectáculo. ¿Y qué te acordás de él? ¿De las primeras veces que vino, de los primeros años, que era un chico que arrancó a jugar al tenis acá? Vivía jugando al tenis y no frontón. Frontón, tenis, y después por ahí con nosotros acá, daba vuelta con nosotros acá. ¿Cómo es eso? ¿Daba vuelta con nosotros acá? Nosotros estábamos trabajando y él venía con nosotros acá, se subía al carro, daba vuelta con nosotros. No tenía problema. Pibe re humilde. ¿Era uno más? Uno más de nosotros. ¿Vivía acá Fede Del Bonis? ¿Es la segunda casa del club? Y yo te diría que si no era la segunda, ahí andaba. Porque siempre andaba con nosotros. Y jugaba al tenis continuamente. Todo el día. De sol a sol, después de la escuela acá. Después de la pretemporada que hacía con su profesor. Pero muy buen pibe. Y escúchame, cuenta la leyenda que vos lo llevaste en un carro, ¿puede ser? Sí, yo y todos los muchachos. Siempre se subía, siempre. ¿Pero cómo era el carrito? ¿Una moto que tiraba no, un carrito? No, era un carro grandísimo. Sí. Y él venía y se subía con nosotros y jugaba. Nosotros íbamos dando vueltas, él iba arriba. ¿Ustedes iban manteniendo todo? Era amigo de todos los empleados. Era amigo de todos los empleados, ni un problema tenía. ¿Ustedes iban manteniendo todo el camping, haciendo el laburo y él ahí arriba? Era ahí arriba, por ahí lo encontraba peloteando en algún lado. No tenía drama. Vemos una increíble pileta que tienen acá. ¿A la pileta también se metía o siempre tenis? Y yo siempre lo vi en el tenis. O sea, lo que la vida después social de él a la tarde y eso, sí. Por ahí yo no lo veía porque como yo trabajaba mucho de mañana, no lo veía él. Pero lo que a la mañana siempre. Y a entrenar todos los días. Y después que se fue, ¿no? Que arrancó la carrera profesional en el tenis. ¿Lo volviste a ver? ¿Volviste a estar con él? Sí, siempre vino. Cuando venía acá era venirte a saludar. No, un pibe bárbaro, no sabes lo que. Yo por lo menos a nosotros nos deja contento eso. Lo que como persona. Fuera de lo que ha logrado, lo que es como persona. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? ¿Este año, el año pasado? No me acuerdo si hace 2 o 3 años que vino a la cancha rápida a hacer un entrenamiento con uno de los chicos de acá y después de ahí no lo vi más. Hace bastante ya. ¿Pero sigue siendo el mismo? Sí, sí. De hecho, hasta lo he visto en la calle y me ha gritado. Me acuerdo ese tipo. ¿Ah, sí? ¿Te llamó? No, me ha gritado. Pero viste esas cosas que por ahí no caían en el momento que era porque lo vi en el auto, no lo reconocía. Además que está más grande. Uno pierde un poco, viste, la forma de ser de él. Raúl, ¿te gusta el tenis? ¿Viste tenis? ¿Lo ves por él? ¿No lo ves? Mira, lo poco que he visto ha sido estos últimos partidos por él.
Por él. Por él. Después de tenis no hay una cosa. Estamos tanto arriba de la cancha que ya no nos interesa mirar el tenis. No que esa rama de tenis. ¿Viste el último partido, el último punto de Argentina? Una barbaridad. ¿Con quién estabas? ¿Cómo lo festejaste? Uno por cada lado. Yo en la pieza, mi señora en lo que es la cocina, porque no queríamos estar ni juntos siquiera. Porque no sabía cómo iba a terminar todo. Pero así uno sintió lo que sentían todos. La emoción de él, o sea, sacrificio. ¿No? ¿Qué sentiste? ¿Qué se te vino en la cabeza? ¿Lo recuerdas cuando él venía a jugar acá? Y se te llena el corazón de acordarte de lo que era él. O sea, más de lo que logra, sino de lo que es. Y de lo que sigue siendo, ¿no? Porque uno lo sigue viendo como una persona humilde. Allá hay tres canchas muy lindas que vimos. ¿Fede entrenaba en las tres polvo de ladrillo? ¿En alguna en especial? No tenía preferencia. Bueno, por ahí en la ligera, en la de cemento, casi siempre lo voy a pelotear ahí. Bien. Pero después no tenía lugar. Él le daba al frontón o a cualquier cancha, no tenía entonces, problema. Vamos para allá a conocer un poco las canchas. ¿Las mantenemos las canchas, no? No, entre todos los empleados. ¿Entre todos? Sí. Si está mal, algún desperfecto, es culpa de todos. Es culpa de todos. ¿Cuánto hace que lo preparás? ¿Cuánto hace que justamente ya se adelante la parte física con él? Desde el 2008 que estamos trabajando juntos. Formo parte de un engranaje más de todo de todo un grupo de trabajo que está atrás de Federico. Bien, arrancaste cuando tenía 18 años con él. ¿Por qué te llama a vos? Porque se daba cuenta que le daba un poco más y que tenía que prepararse profesionalmente para después, bueno, tener, por ejemplo, el logro que obtuvo hace muy poco en el circuito. Es tal cual, estaba ahí en el paso al tenis profesional, en la inserción a los torneos futuros, que son los primeros escalafones en el tenis en profesionales, y bueno, y había que pegar una vuelta de rosca en el aspecto físico, en el trabajo, y bueno, y ahí empezamos a trabajar en el proceso físico, y que rápidamente empezó a mostrar una gran evolución, tal es así que pasamos rápidamente de jugar futuro, todo ese proceso de inserción se hizo muy rápido, pasó de futuro Challenger y ya para los 20 años estaba haciendo los primeros ATP, lógicamente primero de la quali, pero fue todo un proceso que es muy costoso en el jugador de tenis, que Fede tuvo la suerte por trabajo y por talento de pasar rápidamente. Cuando fue a buscarte a los 18 años, te fue a buscar él, te llamó el viejo, contame un poquito cómo fue eso, cómo llegás vos a él. ¿Cómo llega él a vos, al revés? No sé, capaz buscaban al mejor y te fueron a buscar a vos. Empezamos a trabajar con Gustavo Tabernini, que es su actual coach, que es el entrenador de toda la vida. Yo ya había trabajado con algunos jugadores que tenía Gustavo, que empezamos a compartir jugadores. Las cosas salieron bien con esos chicos y bueno, y me vino a buscar con este desafío y con esta enorme responsabilidad que era trabajar con este chico que alternaba su residencia entre Barcelona y Azul a lo largo de todo el año. ¿Y con qué te encontraste? Cuando lo viste jugar, cuando viste cómo se movía, cuando empezaste a prepararlo, desde lo humano, desde lo deportivo, desde lo que podía llegar a dar. Mirá, encontré un chico con unas gran ganas de llegar, con un inmenso hambre, sabiendo que estaba ante una enorme responsabilidad, y con un gran talento, Entonces, cuando se mezcla talento con esfuerzo, con sacrificio, el éxito está prácticamente garantizado. Un poquito más tarde, un poquito más temprano, y bueno. Y a la vista está el logro, lo que han logrado Fede junto a otros compañeros. Es un jugador que le pega tremendamente duro y pesado a la pelota y el talento a veces te choca en la cara. O sea, lo juegan con una naturalidad y hacen todo tan fácil con la raqueta que después lo otro lo íbamos a lograr. Así que lo más importante era que jugara bien al tenis y él lo que tiene un montón de condiciones para jugar al tenis de la mejor manera. Y fue haciendo ajustes porque el nivel de competencia te obliga a hacer ajustes en todos los aspectos del juego, en lo táctico, en lo técnico y en lo físico. Al ir elevando tu nivel de competencia, el margen se hace más chico, tenés que tener menos errores, tenés que aprovechar cada bola que tenés.
Federico es un jugador que le pega tremendamente duro y cuando tiene la posibilidad de ser dominante o dominar el punto, lastima mucho. Así que con el tiempo ha sido mucho más agresivo, su físico le ha permitido tomar más riesgos, mover más la pelota, y bueno, y la misma competencia, que es quien mejor te entrena, lo ha llevado, bueno, a hacer los ajustes que el tenis de elite requiere. Nosotros trabajamos, yo trabajo junto con Horacio Anselmi y los dos coach. Ya en los días anteriores acá estuvimos entrenando prácticamente 10 días acá en Azul, ya se lo veía muy metido, ya se lo veía con muchas ganas, estaba muy motivado. Hay veces que uno tiene que hablar un poco más, pero él estaba muy concientizado de la oportunidad que tenía y estaba con muchas ganas de formar parte. Primero quería sumar dentro del equipo, porque esto hay que entenderlo, que hay que jugarlo en equipo. Y bueno, él sabía que estando bien él, le favorecía las chances del equipo. Y bueno, la verdad que después se juntaron con sus compañeros de equipo, ya vinieron los entrenamientos más exigentes con el resto de los integrantes, y por lo que iba hablando yo por la oportunidad que tuve de hablar con el resto de los entrenadores, lo veían muy bien, estaba jugando muy bien, se había adaptado muy bien al piso, y bueno, y cada vez con el correr de esos entrenamientos iba aumentando la chance de jugar. Así que bueno, no termina sorprendiendo lo que ocurrió en la serie final, porque cuando está así puede y saca todo su tenis, la verdad que es un peligro para cualquier rival que tiene enfrente. Es verdad. ¿Días antes, durante o después hablaste con él? ¿Te comunicabas? ¿Pudiste charlar? Nos mandamos mensaje una noche que estaba Maradona en su habitación. ¿Estaba el Diego en la habitación con él? Somos los dos muy futboleros. Sí. Nos gusta mucho el fútbol los dos. Y me mandó una foto. Y bueno, bromeamos un poco, quitarle un poquito de tensión. Todavía no sabíamos que iba a jugar el singles. Yo lo vi tan relajado que por ahí me pareció raro verlo tan tranquilo. Porque íntimamente sabía que Del Potro iba a poder en el cuarto punto, y que iba a haber quinto punto. Y bueno, la verdad que una felicidad inmensa de saber que iba a tener la responsabilidad al día siguiente de jugar un punto histórico para la historia del tenis argentino. Recreame ese momento. Último punto, Fede lo gana. ¿Con quién estabas? ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Estaba en familia y lo viví muy tranquilo. Por el mismo trámite del partido me lo hizo vivir muy tranquilo. Lo veía muy enchufado, lo veía moverse en una forma increíble. Su mirada, hay cosas gestuales que tenemos los entrenadores, que conocemos a nuestros jugadores, que te hacen quedar tranquilo. Y bueno, y verlo, cerrar el puño, ese grito de vamos, de fuerza, esa mirada que tiene, que cuando está enchufado, me hizo saber que me hizo estar, como te decía antes, tranquilo y que lo iba a ganar. Gana el último punto. ¿Y tu reacción? Gritar como un loco, saltar como un loco, abrazar a mi familia, abrazar a mis hijas, abrazar a mi señora, a todos los que... La verdad que a todos, hasta el perro me abracé. Y después, qué sé yo, empezamos a dimensionar ahora un poquito más y creo que vamos a terminar dimensionando el logro de este equipo de tenis más con los años, porque la verdad que estamos tan encima de todo que es como que nos está pasando a todos un tren por arriba. Y bueno, estar feliz porque por el tipo de persona que es Federico, por lo buen hijo y buen padre que es, y porque la calidad humana que tiene, y bueno, y que haya podido formar parte de esta gesta histórica, más cuando los jugadores son de uno, le hace sentir un,
una cosquillita especial a uno, ¿no? Y bueno, así que increíble. ¿Qué tuvo Del Bonis para formar parte de esta gesta histórica? ¿O qué tiene? Tiene ganas, tiene talento, porque ganas en el tenis argentino debe haber un montón de chicos con ganas. Y tiene talento y tiene ganas de trabajar, que son los motores que tiene que tener un deportista para que las cosas sucedan de la mejor manera. Los que lo conocemos y los que lo vemos día a día sabemos que tiene unas condiciones increíbles. Y bueno, yo creo que estos años que están por venir van a ser aún mayor, van a permitir un mayor crecimiento. Y y bueno, así que esperemos, el tiempo dirá, pero yo creo que es para todo esto para mejor. La ganaron en condición de visitante, tuvieron un temple, un temperamento y un coraje enorme. Fueron a jugar, le pusieron la cancha que siempre quisieron, la pelota que los rivales elegían. Así que, no sé, me parece que ante todo, mucha valentía y mucho coraje para jugar contra la adversidad, contra estadios llenos. Me acuerdo cuando era una vez, era chico Fede y lo saqué primera vez lo saco a manejar, casi me tiró el auto al arroyo, me acuerdo. Agarró una curva y casi terminamos en el arroyo. Y otra que es buena para este momento de Copa, estábamos acá, tenemos una mesa en el club que siempre los entrenamientos son doble, triple turno mínimo. Entonces siempre tenés un receso para que pueda comer algo, para descansar un ratito y a poder hacer o repetir otro entrenamiento de calidad, ¿no? Con mucha intensidad y de calidad. Y estábamos acá hablando y estábamos hablando de las vacaciones de Fede, qué iba a hacer cuando terminara lo de la Copa Davis, y acá dice no, que pensaba viajar el martes, miércoles, el martes cuando llegaba del viaje, y le digo, pero vos estás loco, vos no tenés ni idea de lo que van a lograr ustedes. Le digo, ustedes van a salir campeones, van a traer la copa. Le digo, lo va a esperar la gente, lo va a esperar el presidente. Y él se reía como diciendo, nada, yo me voy de vacaciones después. Y bueno, y está acá, lo trajeron de los pelos. Primero trajeron la copa, después lo recibió el presidente. Y bueno, y ahora lo espera su gente de azul. Cuando Fede tenía 7 años, comenzamos este proceso de formación tenística en el Club Bancario. De esta misma ciudad. Bueno, Fede luego siguió trabajando hasta ubicarse en el puesto número 10 del ranking nacional. Me acuerdo que ese año su pico de ranking fue 6, que pudimos participar en algunos torneos con ese ranking. Y bueno, después a los 12 años Fede se pasa para este club y ahí continúa el trabajo de la mano de Gustavo Tabernini hasta la actualidad. Desde los comienzos Fede fue un chico que era muy responsable en los trabajos que se le encargaban, muy colaborador con todas las consignas de la clase y se veía que tenía una mano distinta. Por ejemplo, enseñabas un golpe y a él le salía enseguidita. Ahí va. Ahí entonces te has un poco dando cuenta quién puede ya tener futuro en el tenis y quién no. Por ejemplo, la facilidad para aprender un golpe. Sí, mirá, los jugadores tienen dos virtudes distintas. Fede tenía facilidad para aprender los golpes. También se conjugó con su capacidad para trabajar mucho, que si querés te cuento que como anécdota, que por ejemplo estabas entrenando y vos veías que no daba más el pibe y le preguntabas, Fede, ¿cómo venís? ¿Estás cansado? Un poco, te decía. Ya, si te decía un poco era porque estaba que no daba más. Contame lo humano de Fede. Desde chico, cuando vos lo empezaste a justamente a entrenar, hasta ahora. De la parte humana, te puedo destacar la humildad que tiene. Y la contracción al trabajo. Es un chico que, por ejemplo, vos le decías, tenés que hacer esto y nunca te ponía una objeción. Es más, era muy colaborador con lo que era la clase. Fede entrenaba en el turno de las 2 de la tarde, sí. Y ponele que yo seguía dando clase hasta la noche y Fede seguía en el club todavía. El entrenamiento ya había terminado.
No, el entrenamiento ya había terminado. Lo que pasa es que él seguía jugando con sus compañeros. Es como el jugador de fútbol que se queda pateando tiro libre, por ejemplo. Todo el día. ¿Todo el día jugando al tenis? Todo el día jugando a que eran jugadores. Estaba. Supongo que debes haber visto el último punto, el quinto punto de la Copa Davis. Supongo que estabas pegado al televisor. Quiero imaginarme. Pegado al televisor. Desde las 9 de la mañana tuve pegado al televisor. Desde el potro, entonces. Desde el potro. Bueno, contame un poquito cómo viviste el partido de Del Potro, sabiendo que Fede, si ganaba Delpo, tenía que jugar el quinto punto. Mira, el partido de Delpo me generaba una adrenalina especial porque en un momento parecía que se venía la noche y gracias a Dios lo pudo encaminar y concretar un triunfo que todos estábamos esperando. Cuando lo vi pisar la cancha, lo que transmitió, o por lo menos lo que me transmitió a mí, fue tranquilidad. Se lo vio muy rápido, tomando buenas decisiones dentro de la cancha y muy enfocado en el objetivo que se había planteado. Punto del bonus, Argentina, campeón. Se trae por primera vez la ensaladera al país. ¿Y vos? ¿Cómo festejaste? Y imagínate cómo festejé, porque se me pone complicado explicártelo ahora. ¿Te acordás por lo menos cómo festejaste? Me acuerdo, sí. O como que se nubla en ese momento. Fue como un shock. Un estado de llanto, de desesperación, de alegría. No te lo puedo explicar con palabras. Se te quiebra la voz ahora. Exactamente. No me quiero imaginar en ese momento. ¿Qué se te pasó por la cabeza? Cuando Fede le daba ese punto importantísimo para el deporte argentino, más que para el tenis. Y se me pasó todos los sacrificios que tuvieron que hacer los padres, él, los profesores. Las anteriores finales de Copa Davis, que siempre nos faltaba un poquito, llegábamos y siempre nos faltaba algo. Y después se me pasó por la cabeza que la importancia de este triunfo, que va más allá de la Copa Davis, que destacó el trabajo en equipo, el propio capitán de Copa Davis, pero también yo en lo personal lo reconozco como un hito del deporte argentino. Nos podemos acordar del Mundial 86, del 90 y de la Copa Davis. Porque en uno de los mensajes, después del shock y ni bien terminó el partido, le mandé uno que era entre gritos y llantos, porque en el año yo le había vaticinado que él iba a llegar a la final de la Copa Davis, iba a definir el quinto punto y me iba a hacer llorar. Pará, me gustó eso. Vos en el año ya le habías dicho, Fede, Argentina va a llegar a la final, vos vas a jugar el quinto punto. ¿Y sí, que lo iba a ganar también, le dijiste? Que lo iba a definir él en el quinto punto. Exactamente eso le había dicho. ¿Y qué te dijo? ¿Y qué te dijo él? No, se me reía. En su momento. En su momento se reía. Y todo tipo le gusta el tenis, quería ganar alguna vez la ensaladera. Que venga la Argentina, ¿no? 70 ediciones, en alguna la teníamos que traer. Que sea en esta. Y que la haya traído Fede. Alguien que lo enseñaste a jugar al tenis de los 7 años. ¿Qué significa? Mirá, todos los que estamos apasionados por este deporte, como decías vos, sí, teníamos la ilusión de ganar la Copa Davis. En algún momento se tenía que dar. Y que se dé justo cuando define la serie un chico que fue alumno tuyo, no te lo puedo explicar con palabras. Es inexplicable. Es inexplicable. Se siente nada más. ¿Y para Azul? ¿Qué significa esto? Para Azul es un orgullo terrible. Es un chico muy callado, participaba, pero mucho no podía, pobre, porque no estaba nunca. Mejor dicho, periódicamente los viernes él se iba, siempre tenía algún torneo. Así que el seguimiento de él era limitado, obviamente. Imposible retarlo. No, muy callado, no, muy respetuoso. Bueno, como lo ven, así era. Lo que pasa es que al no tener un seguimiento, tampoco podía saber lo que estaba pasando mucho. Y vos lo veías que en su cabeza estaba más los viernes en los torneos que iba a tener que por ahí el seguimiento de matemática. Debido a su altura, al fondo, y no, él te observaba mucho. Hablaba poco, intervenía si le preguntaba. Además hemos hablado antes de ir, nos hemos encontrado en la calle,
hemos charlado, él siempre te saluda, siempre recuerda el nombre. Sí, yo me iba al patio, mi marido lo veía, entonces más o menos me decía, obviamente que el último set sí, porque ya estaba seguro, diciéndole a mis hijos que están estudiando en La Plata, que teníamos a Fede que ganaba, mi hijo había jugado en el club de remo con Fede, o sea, peloteaban juntos, no al nivel de Fede, pero peloteaban juntos, tienen la misma edad, así que lo tenemos muy presente a Fede. Fede siempre me decía, yo le tomaba generalmente los viernes escrito, entonces Fede me decía, profe, yo no voy a estar porque yo tengo tal torneo. Entonces, un día medio que me enojé mucho, le digo, ¿otra vez te vas? Bueno, le digo, el día que salgas en televisión, por favor, haceme con la manito, no me nombres, pero haceme con la manito y yo sé que es para mí. Y Fede se reía, bueno, y ya está, después se fue y nunca más, más que vernos así de pasar. Hombre. Referente importantísimo para todos, para el club de remo, para los chicos, ya los estás viendo con la raqueta, así que muy bien. Aparte, una persona que ha luchado mucho, nada le fue gratuito. Él desde muy chiquito estaba con eso de jugar al tenis y ha dejado muchas cosas, pobre, porque de chico, bueno, ustedes saben que se ha ido solo, ha dejado su familia, así que es muy importante y un referente muy bueno para los chicos. Él hace mucho tiempo que es una personalidad del deporte local e internacional. Y bueno, y lógicamente ahora a partir de los últimos partidos, que cuando él empezó a tomar preponderancia a nivel ya nacional, todos estuvimos atentos a los partidos que los que no mirábamos nunca tenis, nos hemos visto partidos, algunos de 3 horas, y lo hemos bancado porque, bueno, es como que a uno le llega de una manera especial, ¿no? Un vecino de Azul, un chico que nació, creció en el deporte desde el comienzo en Azul y que hoy llega a esto, ¿no? A ser un héroe nacional. Y bueno, creo que todo Azul me parece que ahora está mirando tenis. Y aparte lo que está provocando en los jóvenes, que bueno, tenemos que nosotros redoblar la apuesta a nivel local con una escuelita para que en todos los barrios puedan practicarlo, porque el tenis se va a imponer sobremanera en Azul. Esto es un ejemplo brillante, porque aparte la personalidad de Federico es un chico tan humilde y que se nota el esfuerzo, que se nota el tesón, y eso se contagia, eso lo está contagiando de una manera enorme a todos los pibes de todos los barrios, así que nosotros vamos a ver si podemos estar a la altura y en conjunto hacer una escuelita importante, una escuela de tenis, para y si nos permite poner el nombre de él y poder incentivar de esa manera a todos los barrios. ¿No? Me decía Federico, ojalá que esto también sirva para todo lo que estamos haciendo por Azul. Pero él se incluye en el equipo de trabajo que está en positivo. La verdad, una gran humildad, esto hay que destacarlo. Creo que es la familia la que le ha inculcado esta gran humildad, el deporte también. El deporte es un gran maestro para esto de la humildad y para el esfuerzo. Así que la verdad que estamos sobrepasados de energía positiva, de alegría de recibirlo a Fede. Aparte vive en la misma casa, siempre con ese perfil bajo. El otro día, cuando hubo esas 35.000 personas en la plaza, él estaba también, era uno más, un azuleño más en la plaza. No, nadie se imaginaba, digo, él tal vez no se imaginaba de todo esto, pero seguramente que lo vamos a ver para los festejos de Azul, que son ahora dentro de unos días, que aparentemente va a estar. También lo vamos a ver con ese perfil, más allá de los honores que le vamos a hacer, obviamente, que son tan merecidos, ¿no? Pero ese perfil bajo y esa humildad, bueno, es lo que representa a los azuleños de la mejor manera, igual que el pelado Almeida y tantos otros, ¿no? Cuando se tira al piso, bueno, la verdad que fue una cosa tan fuerte que a uno le agarró que bueno, nos abrazamos ahí, bueno, una energía que hoy mismo te emociona, ¿no? Porque nos ha llenado, este chico nos rompió el corazón a todos. Sí. Es un fenómeno. Thank you.
plasmado después de años de estar con él, de acompañarlo y de tratar de inculcarle cosas, que ha cumplido un sueño que realmente tampoco él lo esperaba. Pero bueno, el deporte es así, a veces son metas, se cumplen, a veces no, más veces quedás en el camino y bueno, gracias a Dios él la pudo cumplir. Contame cómo fueron los primeros años de Fede, cuando te dijo, ¿cómo te dijo y cuándo te dijo o cómo se dio que arrancó a jugar al tenis? Cuando era muy chico, 6, 7 años, yo lo intentaba meter en el fútbol, yo jugaba al fútbol un poco y... No, eras un gran arquero de un equipo reconocido de azul, no intentaba jugar al fútbol. Bueno, pero yo ya había dejado casi de jugar y intentaba jugar al fútbol y divertirme los fines de semana con amigos. Okay. Y tanto hacía fútbol como hacía tenis. Y ahí veía, en la vuelta de página de haber dejado el fútbol, veía un poco cómo me pasaba mi tiempo. Y Fede se enganchó con el tenis y empezó. Un día me dijo, quiero viajar, quiero que me acompañes. Me rompió todos los esquemas porque no pensaba salir los fines de semana de azul. Y de ahí en más no paré más. Hasta de los 9 a los 14, 15 años, estábamos todos los fines de semana casi viajando. ¿Te bancaba tu mujer? ¿Te acompañaba? ¿Cómo era? Muy pocas veces me acompañaba porque no le gustaba mucho por los otros chicos dejarlo acá y todo, o a veces tenían sus actividades y a veces sí, algunos viajes largos íbamos en familia, pero bueno, fue muy difícil porque Federico no fue un virtuoso, digamos, de chico, la tuvo que pelear, no estaba entre los 3 mejores de su categoría, estaba atrás y tenía que lucharla y bueno, a veces los viajes eran, digamos, cortos porque perdía en primera ronda, volvíamos, pero él bajaba del auto y iba a hacer frontón. Ya estaba muy decidido y sabía lo que quería. Porque tenía el sustento para bancarlo, se les hizo complicado, se les hizo cuesta arriba o bancar la carrera a un chico que quería ser profesional en el tenis. Sí, fue muy duro. Viajábamos, a veces armábamos los viajes, íbamos con otros chicos más, pagábamos los gastos. Y fue un poco complicado hasta los 15 años, que ahí tomó la posta un grupo de azul que se insertó en tipo manager y bancarle un poco la carrera, que gracias a Dios, y eso también Federico está muy agradecido, de que si no hubiese llegado, porque el paso que dio él de viajar a Europa y entrenar allá con 15 años fue solventado por esta gente. Y bueno, y lo subsiguiente, que también llegar a ser profesional y empezar a ganar plata, era un paso importante y de mucha plata. Nosotros no podíamos, pero gracias a esta gente de Azul, el apoyo existió y bienvenido sea porque hoy se ven los frutos. ¿Usted vio en la final acá todos juntos? Sí. ¿Quiénes estaban? Mi señora y mis 2 hijos. Bien. Del Potro venía mal, ganan el partido y sabían que Fede, sabías que tu hijo, sabías que tu sangre... tenía la responsabilidad deportiva de representar a la Argentina y que tenía la chance de traer la ensaladera por primera vez al país. ¿Qué pensabas? ¿Qué se te pasaba por la cabeza? Bueno, ya la noche previa nos había dicho que si había un quinto punto lo jugaba él y simplemente creamos que el punto de Juan Martín iba a ser muy difícil porque si bien iba a ser duro, iba a ser que había que aguantar los 5 sets o 4 sets que había que jugar, iba a ser muy difícil con Silly, no se le iba a poner nada fácil, y aparte con las condiciones de Juan Martín, que a lo mejor no tenía una buena pretemporada, era la única duda. Por parte de Federico, yo tenía la total certeza de que las cosas iban a salir bastante bien. ¿Por qué? Porque lo vi el viernes con una seguridad que era pasmosa, lo vi muy tranquilo, eso nos relajó a todos. Y bueno, él casi no comentó nada de la final, al contrario, de eso no hablamos, pero nos transmitía tranquilidad. ¿Y cuando lo viste entrar a la cancha? ¿Lo viste vos lo conocés? Sí, sí. ¿Vos lo conocés? ¿Lo viste tranquilo, sereno, un poco nervioso? No, lo vi, si ustedes prestan atención, cuando se sienta en el banco empieza a mover las piernas y ese es un signo de que está activo, de que está muy enchufado y de que está empapado. Cuando está duro, quieto, es otro signo. Cuando el jugador está activo, se nota ahí, que va al banco, se sienta o en el mismo cambio de lado. Cuando está moviendo las piernas es porque está muy enchufado y Fede se veía que estaba afiladísimo.
y ganó, y lo barrió, y en tres sets a un gigante, porque mide 2-11, porque tiene un saque increíble, Karlovic es el 20 del mundo. Y acá, ¿la reacción? ¿Cuál fue la primera reacción? No, abrazarnos apenas porque ya fue el teléfono, la gente que venía y... No tuvimos ni tiempo casi de llorar, nada. ¿No te dejaron tiempo? No, nada. Porque fue gente, fue amigos que llamaban y empezaba a tocar bocina y bueno, salía a saludar y abrazarnos con amigos. Le van a dar la llave de la ciudad hoy. ¿Qué te genera como padre? Una admiración tremenda, saber que ha hecho algo importante y que bueno, que Fede se lo ha ganado porque ha hecho todo el trabajo con humildad. Mi padre también fue deportista de Azul y fue dirigente y entrenador. Y una de las cosas que me inculcó o que me llevó en el medio fue que no me metió presión para nada, jamás. Y si yo le inculqué algo a Federico, era indirectamente conversando con amigos y cuando él estaba, era que yo tuve la suerte de ser medianamente conocido en el fútbol porque trabajaba toda la semana, entrenaba mucho, entrenaba en la época que el fútbol se entrenaba tres veces, yo entrenaba tres veces de fútbol, jugaba al vóley, jugaba al básquet y estaba en actividad permanente. Entonces eso me llevó, el trabajo me llevó a ser un poquito más reconocido. Y eso creo que le picó y él no deja de entrenar y físicamente, bueno, te lo van a decir los chicos de acá, del club, él siempre tuvo un afecto especial por el trabajo. Que se está formando como un buen padre, como un buen jefe de familia, eso es más que importante. Y en la parte deportiva, que tiene unos valores para seguir trabajando y para seguir desarrollándose, que es increíble. Como me mandó enseguida un amigo, traigan verduras, que ensaladera hay. Por su humildad, por su trabajo, por su esfuerzo, por todo lo que él ha dado al deporte argentino y a todos los azuleños. Así que realmente creo que merece todo el reconocimiento. Nosotros lo vamos a, primero antes de que pueda pasar a responder las preguntas, le vamos a hacer el reconocimiento como deportista ilustre de nuestro pueblo y también le vamos a entregar la llave de la ciudad. Así que con el aplauso de todos ustedes, ahí le hacemos la entrega. Con hacerlo lo que finalmente sucedió, ¿no? Poder coronarnos de campeones. Sabíamos que era un trabajo muy difícil. Sabíamos que podía pasar lo que estuvo a punto de pasar. Pero nosotros mostramos que luchábamos hasta el último punto. Y así fue lo que sucedió. No nos dimos por vencido. Seguimos luchando y es de un poco de lo que se trata el tenis y también la vida, ¿no? Como dije anteriormente. Nosotros somos un grupo excepcional desde lo humano y que podamos y hayamos conseguido esto, la verdad que refleja algunas cosas que por ahí hoy en día se perdieron un poco de lado, ¿no? El trabajo en equipo, la humildad. El seguir adelante pase lo que pase, son todas esas cosas que le hacen bien al pueblo argentino sin duda, ¿no? Así que estamos muy orgullosos de poder realizar esto. La ciudad que me vio crecer en todo sentido, humano y también deportivo, que me reciba así ya desde la entrada hasta acá finalmente, hasta el centro de la ciudad, fue muy emotivo. Me quedé helado, ¿no?, con tanta cantidad de gente, así que le voy a estar infinitamente agradecido al pueblo azul. Quiero que se tome más que nada como un triunfo
para el tenis nacional, para todo el tenis argentino, que eso es lo más importante. Puede ser que cambie mi vida deportiva, pero mi vida personal no va a cambiar. Voy a ser el mismo de siempre, ¿no? La misma persona de que me vieron crecer, la gente que me vio crecer. Voy a seguir haciendo las cosas que hago normalmente en Azul. No soy un extraterrestre acá en la ciudad, así que quédese tranquilo que hago las cosas que cualquier ciudadano hace. Sinceramente tenía un miedo por la situación. Sabía que me tocaba enfrentar una parada muy dura, pero traté de tomarlo como un partido de tenis. Agradecerle a Juan Martín, ya le dije varias veces que por dejarme jugar ese quinto punto, después de todo lo que luchó y poder dejarme aportar un granito de arena fue muy lindo. Y fue con lo que jugué, más allá del tenis. Jugué con el corazón, con el agradecimiento de poder decirle, yo sabía que ibas a ganar, y ahora te lo tengo que agradecer, no sé si con el resultado, pero sí con la entrega. Más allá de todo, él tiene el mejor saque del mundo. Creo que de la historia también por la cantidad de aces y por lo rápido que saca. Sabía que por más que esté jugando mal de fondo, siempre es muy difícil quebrarle. Hasta el match point no me pude relajar un poquito, ¿no? Así que, pero sí, cuando estaba ahí a punto de cerrarlo, sí sabía. Y me puse un poquito contento, pero sabía que faltaba un poquito más. Fede, Matías Carlos para Rueda Noticias, Paso Vilas, Clerc, Albañán, Atasuyo, Carelli, todos, ningún equipo no la pudo ganar. ¿Por qué ustedes y por qué vos tenían que ayudar en la ensaladera de la Argentina por primera vez? Eso es un poco sería ver destino. Yo te puedo hablar más del trabajo. De lo que hicimos nosotros. Ya sé que han pasado muchas finales, que se hablaba mucho de eso. Nosotros no quisimos ni meternos en eso ni nada. Simplemente hacíamos el trabajo que nos tocaba. Era trabajar duro, acostumbrarnos a la cancha y planificar bien lo que nos iba a tocar. Y más allá del que juegue, como me tocó a mí, pero a uno de mis compañeros le tocó, sabíamos que teníamos que estar al 100% todos, el que le tocaba jugar, el que no, porque éramos muy importantes en el lugar que nos tocaba. Esto es un equipo, no hay nadie más importante que el otro, porque solamente un jugador no puede ganar la Copa Davis. Está demostrado que no se puede jugar. Entonces teníamos muy en claro que cada cual que juegue, a mí me tocó jugar acá a la final, y no me tocó jugar en las semifinales, pero yo tenía muy en claro mi rol, sea cual sea la circunstancia, y creo que todos también lo tenemos muy claro, de los chicos hablando, y fue eso también lo que dio que todos hiciéramos la misma fuerza y que realmente todos luchemos por el mismo objetivo, sin importar quién sea el que salga a luchar adentro de la cancha. El partido que jugó Juan Martín, por momentos pensé lo peor, ¿no? Que por ahí no me iba a tocar jugar. Después, poco a poco, vi que Juan Martín empezó a jugar un poquito mejor, empezó a soltar su derecha, se empezó a relajar, ¿no? Un poquito más. Y cuando termina ganando el cuarto set, fue ahí donde me dijeron y mi entrenador que me vaya al vestuario, que trate de estirar un poquito las piernas, que no piense tanto en el partido, porque sin quererlo lo estaba jugando, ¿no? El partido, con el nerviosismo, todo. Pero realmente no lo pude hacer, porque escuchaba a los chicos que estaban en la sala de al lado, que estaban mirando el partido por la televisión, cómo gritaban y las cosas que hacían, y sin quererlo lo terminé mirando por el teléfono. O sea que la verdad que fue una ansiedad terrible. Ese quinto set, hasta que finalmente me dijeron que iba a jugar, y fue ahí donde me puse contento y a la vez un poco
más nervioso de que de costumbre por la responsabilidad que me tocaba vivir. Que tengo un grupo de personas atrás mío que me ayudan en todo lo relacionado, tanto mental, físico, tenístico, nutricional. Tengo un gran grupo de gente atrás mío. Sabía que la circunstancia era muy grande, pero no me podía dejar asustar o bloquear por esa situación. Simplemente lo tomé como un partido de tenis. Mi primer objetivo era pensar cada punto lo que tenía que hacer para que eso no me interfiriera en otros pensamientos y no me pueda enganchar en otras cosas que no sea solamente jugar el partido o el punto que me tocaba jugar. Que esta mística se creó, pero se viene creando desde principios del año pasado con la serie con Brasil. Es la mística que estamos, no sé si mística, sino la palabra sería el legado que queremos dejar, un legado de valores más allá del resultado, que muchas veces los valores están, pero el resultado no. Pero no quiere decir que porque no se gane algo no vas a ser mejor o peor que cualquier otro, sino nosotros tratamos de dejar que más allá del resultado haya un respeto hacia la persona que tenés al lado tuyo o enfrente tuyo, y que esto, más allá de ser un trabajo, es también un deporte en el cual nosotros crecimos y primeramente lo teníamos como un hobby, ¿no? Que poco a poco se fue trabajando más profesionalmente, pero no por ello no deja de ser lo que fue. Es algo lindo que es difícil de explicar, porque son muchas cosas que por ahí se te pasan por la cabeza o se me pasaron por la cabeza en ese momento, que cuando realmente estás enfocado no se te pasa. Pasados los días, ¿pudiste ver el partido de vuelta? ¿No lo pudiste ver? ¿Caíste de lo que lograron? La verdad que no vi nada, casi no vi tele. Todo lo que estamos viviendo desde que llegamos acá ha sido increíble. Desde el recibimiento en Ezeiza, el poder estar con el presidente. Ayer tuvimos un pequeño agasajo íntimo entre nosotros. Y hoy acá la recibida con toda nuestra gente no me hizo tiempo. Con el correr de los días sí. Y cuando esté más tranquilo, sí, lo voy a ver, el partido. Y también voy a caer, ¿no? Realmente lo que conseguimos. Esa pequeña copa que entre poco va a venir la grande. Ojalá que venga para nuestra ciudad. Es lo que realmente buscaba todo el tenis argentino. Y la verdad que es emocionante. Poder traerla y poder vivir todo lo que estamos viviendo. Argentina no por nada esta semana quedó como la mejor nación en el ranking mundial de la ITF, que es el ranking internacional más importante. Tenemos dentro de 15 años tenemos este campeonato, tenemos 3 finales, 12 semifinales. O sea que creo que la Argentina es un país el que siente mucho los colores, sea cual sea el deporte. Fede, ¿te puedo pedir que me definas quién es Gustavo Tabarni en tu vida? Es la persona que me llevó, ¿no? A jugar desde los 12 años al tenis en el club de remo. Es una persona más allá de lo profesional, en lo afectivo también muy importante. Lo considero como un segundo padre, más allá de que algunas veces tengamos pequeñas diferencias dentro de una cancha de tenis. No pasa más de eso, ¿no? Somos personas que por ahí hablamos poco, pero lo que sentimos es un gran cariño y un gran afecto profesional entre ambos. No es por menos que hace más de 12 años que estamos juntos
y creo que mi idea es tratar de terminar mi carrera profesional con él. Hay que soñar, que muchas veces no lo hacemos. Por ahí vivimos en un mundo en el que nos dicen que hay muchas cosas o muchas cosas malas, pero también hay cosas buenas y por ahí no las vemos. No hacemos caso a esas cosas buenas que pasan y cuando realmente pasan, la gente ahí se da cuenta de que por ahí son pequeñas o grandes, pero hay que vivirlas y hay que disfrutarlas. Yo hoy estoy disfrutando esto y como cualquier azuleño que quiero que lo viva, porque esto es no solamente un logro mío ni de mis compañeros, es un logro de toda Argentina y de todo el pueblo, como lo dije anteriormente. Y quería venir personalmente y poder mostrárselo a la gente de que va de esto, ¿no? Va sobre esto la vida un poco. Le dije gracias por dejar lo que dejaste y por dejarme entrar a la cancha, más allá del resultado. Eso fue sencillamente lo que le dije en este último partido y en los partidos anteriores, ¿no? Que disfrute, que no piense en nada más que jugar al tenis y que vivamos esto porque por ahí muchas veces no lo vamos a vivir.